Ya es ley, amigos, es la segunda ronda, más fondos para financiar el PPP y el DL. Senado, check, aprobado. Congreso, aprobado. Presidente, aprobado. Todos ya firmaron. ¡Boom! Ya es ley, como dicen. Estamos de regreso con otra ronda del PPP y EDL. Y el Forgivable Loans, ¿no? Y lo que se llama Disaster Loan. Así que aquí voy a compartir contigo tres tips para que puedas recibir esta vez tu préstamo del PPP, del SBA, de esta segunda ronda de financiamiento. Así es que ponte las pilas. La segunda ronda, el dinero se va a acabar también, como se acabó en la primera ronda. Supuestamente dijeron, se va a acabar, se acabó en 8 días. ¿Okay? Y acuérdense que también esto está basado en que el primero llega, el primero le sirve, el primero le dan el préstamo. Así que aquí va el primer tip. Tip número 1, aplica tu préstamo de PPP con los fintechs. Ahora, ¿qué son los fintechs, amigos? Fintechs son todas las compañías financieras de tecnología, en otras palabras, bancos virtuales. ¿Ok? Bancos virtuales. Estas compañías fueron los héroes que salvaron a los pequeños negocios, que verdaderamente fueron los únicos que les dieron los préstamos. Y por supuesto también los bancos pequeños, locales, les ayudaron a procesar y les financiaron a todos estos pequeños negocios. Así es que los bancos pequeños y estas fintechs fueron los que verdaderamente ayudaron. Los bancos grandes, hicieron nomás bulla. Y hasta la fecha la gente no ha recibido mucho dinero. Así es que, sí, verdaderamente hicieron, sacaron, se llevaron todo el crédito, pero al final del día, como el Bank of America, PNC, Wells Fargo, Citi, Capital, etcétera, JP Morgan, ok, todos esos fueron los que se llevaron nomás el crédito, pero no hicieron. Ahora, ¿qué son los fintechs? Un ejemplo como PayPal, Square, QuickBooks, Lendio y otras que son electrónicos, ok. ¿Qué es el PPP? El préstamo es perdonable para los dueños de negocios, es dinero gratis para los dueños de negocios que tienen negocios pequeños, autoempleados, que tienen empleados y que usan el dinero para pagarse a ellos. Ahora, ¿quiénes califican para estos préstamos? Okay, los realtors, las sociedades anónimas, los Uber drivers, los personas independientes, los que reciben la 1099 y verdaderamente muchos más que pueden recibir. Recuerden que hace 3 semanas dieron 349 billones y se fueron rapidito, se fueron 8 días. Así que no puedes esperar más. Yo creo que verdaderamente no va a haber otra ronda. Este es el último chance que tienes, ¿ok? De hacer esto, ¿ok? Ni siquiera hay rumores de que va a haber otra ronda. Así que apúrense. Así, tip número 2. Asegúrate que sepas cómo llenar la aplicación correctamente con el costo promedio mensual de la nómina. Tienes que asegurarte que lo llenes bien con cuánto te cuesta la nómina el promedio mensual, ¿ok? Si lo haces mal, el riesgo de que te nieguen el préstamo, asegúrate de tener toda la documentación necesaria para meterlo al banco de inmediato, ¿ok? Tip número 3, contrata a un profesional, a un experto que tenga, que sepa. Acuérdate que cuando tú contratas a un profesional, le está dando la responsabilidad. El momento que tú lo contratas, él toma la responsabilidad. Acuérdate que dice zapato, zapatero a su zapato, algo así, ¿no? Y espero que verdaderamente apliquen bien y puedan conseguir el dinero del PPP, ¿ok? Este dinero ya está listo. Esta mañana a las 12 del día firmaron. ¿Okay? Quiere decir que el dinero hay que ponerse las pilas y no va a durar. Este dinero se va a acabar así como pasó en la primera vez, que solo duró 8 días, 349 billones, 310 se van a ir para el miércoles. Escuchen, para el miércoles ya no van a estar ahí, ¿ok? Así es que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Mira, desafortunadamente nosotros no nos vamos a dar abasto para ayudar a tantos empresarios. Así que si tú eres un dueño de negocio y tienes que tomar una decisión de negocio como empresario, tienes que decidir si vale la pena invertir en un profesional que te ayude a conseguir este dinero. Acuérdate, un costo pequeño te puede dar un gran beneficio, ¿ok? Y lo peor es esto, que si lo haces mal y fracasas en conseguir este dinero, no va a haber garantía de que vaya una tercera ronda de financiamiento. Así es que el dinero está ahí, ¿ok? El dinero está ahí. No lo riesgues, ¿eh? Pero si la riegas y lo haces, si lo haces tú solo, lo tratas de hacer tú solo, bueno, te puedo decir que también hay otros créditos que puedes tomar, como creo que se llama el crédito de, ¿cómo se llama? El Employee Retention Credit, que es para las personas que las mantuviste, tú les puedes pagar y tomar el crédito. También el Sick Leave,
También puedes tomar todos estos créditos. No es mucho a comparación a que recibas el dinero. Acuérdate que cash es king y preferible tener el dinero que tener el crédito, pero mejor los créditos que nada, ¿ok, amigos? Así es que acuérdense, si este video por X razón te ha dado valor y si te ha gustado, por favor, ¿sabes qué? Hazle like, compártelo y si tienes preguntas o comentarios, por favor, hazlos aquí abajo porque ustedes saben que yo los contesto todos, independientemente, a veces me quedo toda la noche contestando, pero les contesto. Muy importante, lo más importante, inscríbete a mi canal porque estoy actualizando especialmente, todos los días estoy actualizándolo con todo lo que está pasando con esta información del momento. Amigos, acuérdense, Henry Aldana, soy contador público, asesor empresarial y por supuesto, gracias por ver este video y si te ha servido, pues compártelo. Nos vemos amigos en el próximo video. Chao.